con un caso positivo de COVID en un aula, se tendrá que retirar todo el salón. Con 3 casos positivos en la escuela, esta tendrá que cerrar por 15 días. Estas son las indicaciones que ha recibido la directora Miriam Costa González por parte de la Secretaría de Educación. En una junta que se realizó en la escuela Salvador Díaz Mirón, los padres de familia pudieron expresar si están o no de acuerdo en mandar a sus hijos a la escuela. Todo el esfuerzo que se haga en este ciclo escolar lo veo como una buena inversión a largo plazo en la educación de nuestros niños. Nosotros en casa hacemos tareas con mi hija, pero no estamos capacitados para ir más allá como lo están los maestros. Por eso yo estoy dispuesto a apoyar en toda la escuela, recalcó un padre de familia en la reunión de esta mañana. A continuación, palabras de padres de familia y de la directora. ¿Está de acuerdo con que regresen a clases presenciales sus hijos? Sí, porque realmente ya los niños en casa pues no están aprendiendo absolutamente nada. Están en un rezago totalmente. En lugar de ir para adelante, van hacia atrás. Yo creo que ellos también necesitan ya tener su espacio, tener su momento, sus amigos, el interactuo con los maestros, el pendiente de la tarea, el respeto entre ellos mismos, el respeto entre niño, adulto, todo, totalmente todo eso hay que volverlo a recuperar, porque los niños en casa automáticamente, caricatura, televisión, nosotros los apoyamos con las tareas que dejan los maestros, pero realmente no es lo mismo, porque pues no estamos capacitados como para eso o algo más. Creo que es lo más correcto, el apoyo tanto económico como personal, si hay que venir a pintar, si hay que venir a checar, si hay que venir a lavar, en lo que se pueda. También hay que exhortar a los papás que se van de electricidad, que si de plomería, que si saben pintar. Las escuelas necesitan de mucho y muchísimo, muchísima mano de obra, muchísimo apoyo totalmente. Como yo les dije, ellos conmigo cuenten en lo que se pueda. Yo apoyo en el tema del comité, pues hay que comprar sanitizantes, se comprará. Veré de qué manera me pongo yo de acuerdo con mi esposa, porque pues ahí somos dos, por nuestro hijo también, nuestra hija más que nada. Y pues es que entre más beneficios tengamos para la escuela, mucho mejor para nosotros, para nuestros hijos. ¿Usted está de acuerdo que regresen a clases presenciales los niños? Pues yo sí estaría de acuerdo, siempre y cuando existieran las medidas necesarias en las escuelas, cosa que hasta el momento pues no las tenemos. Claro. ¿Usted de qué manera está dispuesto a ayudar a la institución para que puedan regresar a clases? Pues yo estaría dispuesto a apoyar, ya sea económicamente o con insumos de lo que nos pida la dirección de la escuela. Amigos de Cancún Channel, estamos en la escuela Salvador Díaz Mirón. Tengo a mi lado a la directora Miriam González. ¿Cómo vio la participación de los padres de familia en la junta de esta mañana? Pues los vi entusiasmados, la mayoría quiere participar, quiere cooperar para que ya se ponga a funcionar esta escuelita. No van a esperar ellos que la secretaría o que el gobierno nos apoye, ellos ya quieren echar a andar el proyecto de abrir la escuela, y sí los vi con ganas de apoyar. ¿Usted cree que de verdad los padres de familia, bueno, la mayoría, va a poder ayudar y está dispuesto a ayudar a mejorar la institución? Yo creo que sí, la mayoría. De hecho, hicimos una encuesta de cuántos son los que quieren regresar de manera presencial y son muy pocos. Son como el 20% que quiere entrar a manera presencial, y dieron como un dato que tienen miedo porque los niños no están vacunados, que porque hay muchos rumores que los hospitales hay niños internados por COVID, y entonces tienen ese miedo. Pero la otra parte dice que esto tiene que funcionar y que el alumno tiene que aprender a convivir con el virus y que tiene que tener el hábito de la limpieza, de utilizar el cubrebocas, del lavado de manos. Entonces el virus no se va a ir pronto y los niños tienen que convivir con él. ¿Y de qué manera podemos cuidar o salvaguardar la salud con los hábitos que se están implementando en casa y en la escuela? El rezago en la educación de los niños es algo que está preocupando a los padres de familia, ya que ellos no ven factible que los niños estén aprendiendo detrás de un teléfono, televisión o una computadora. La escuela realizó una encuesta en la cual se dio a conocer que aproximadamente el 80% de los padres de familia
no quieren mandar a sus hijos a la escuela. La Secretaría de Educación estipuló que hay tres maneras de dar clases. Una de manera presencial, dos de clases virtuales y la última híbrida, que es formando grupos de alumnos a los cuales se les enseñará en días alternos. A pesar de que hay una desconfianza en cuanto a la seguridad en la salud de los niños, hay padres de familia que están dispuestos a apoyar a la escuela con dinero o insumos de limpieza. Mientras tanto, esperemos que todo salga bien en este ciclo escolar. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Miguel Luna.